yo diría de la comunidad hoy es que es muy diferente, pero muy similar a la misma vez. Hay muchas culturas que se han hecho y se han envuelto en una nueva cultura, como una nueva especie de animales. Y para esa nueva cultura necesitamos una nueva iglesia. Si vemos la ciudad de Gainesville hace unos años, me imagino que no supiéramos trabajar de la manera que trabajamos hoy con los hispanos, los americanos. Todas las culturas se ha llegado a un punto donde trabajan todos juntos y se ha hecho algo nuevo. Somos una gente nueva. Necesitamos una nueva iglesia. Eso es lo que Dios quiere para la comunidad. People come from different backgrounds, different ethnicities, different places. We've kind of merged together and become one culture, almost a hybrid culture from the way that it used to be. As a result of our new culture, we need a new church to reach a new community. We need a church that ignores all the things that used to divide us, and we come together and allow that to pull us together. We need to understand that when God looks at a diverse people group, it's one God seeing one people in need of one Savior. And that's our responsibility here at Cornerstone, is to be able to be a church that reaches into the heart of our community and shines the bright light of the gospel. We have to come together as one color.